Destacándose en el mundo del espectáculo tanto en el cine como en la televisión, considerada en sus últimos años como una de las últimas actrices representantes de la época de oro del cine mexicano. Pese a su talento, sería olvidada por la industria y en medio de un difícil retiro comenzó a padecer de problemas de salud que terminarían por apagar su sueño de volver a las pantallas. Y es que después de tener que afrontar un retiro casi forzado debido a la falta de contratos, la actriz se vería en su punto más bajo cuando incluso en el proceso de jubilación fue rechazada por la Asociación Nacional de Actores, que a través de su entonces secretario general Juan Imperio, le negarían sus derechos como miembro de la asociación y el dinero que le correspondía. Una situación que cambiaría su vida por completo, causándole no solo problemas económicos desde entonces, y teniendo que ser ayudada por algunos familiares, sino que además marcaría su decaída en salud cuando comenzó a sufrir de problemas respiratorios ligados a su avanzada edad. Según sus médicos, debido a que sus músculos respiratorios comenzaban a debilitarse cada vez más. No obstante, debido a su situación económica, no podía costearse más que consultas, por lo que nunca se sometería a ningún tipo de tratamiento. Pese a ello, lejos de rendirse, en su cumpleaños número 87, seguía deseando poder retomar su carrera. Mas su propia condición física se oponía a la idea, pues los siguientes años no solo seguiría sin recibir la llamada de ningún productor, pese a que ella misma en entrevistas solicitaba trabajo y aseguraba estar capacitada para regresar, sino que, contrario a lo que afirmaba, su estado continuaba deteriorándose, teniendo que esforzarse mucho para respirar, por lo que empezaría a usar un tanque de oxígeno. Por fortuna, pudo permitirse esto gracias a que finalmente le darían las ganancias acumuladas por sus años de trabajo y su afiliación a la Asociación de Actores. Esto después de que Imperio no solo saliera de la Secretaría, sino que además fue denunciado por fraude y corrupción. Ahora, el tener que trasladarse constantemente con el tanque de oxígeno sería un duro golpe para su estado anímico, pues esto significaba el tener que abandonar la idea de volver a la actuación. Dicho esto, lo que realmente empeoraría su salud sería su condición física, cuando extrañamente sus piernas comenzaron a enrojecerse, mientras a su vez sufría de altas fiebres que iban y venían. Síntomas que la llevarían a urgencias desde que el enrojecimiento se transformara en una dolorosa inflamación que se extendía a sus brazos. Inmediatamente, la actriz sería trasladada a urgencias, y tras los primeros exámenes fue diagnosticada con erisipela, una infección bacteriana de la piel, cuyos síntomas no dejarían de manifestarse en los siguientes días pese a ser tratada. A pesar de que lograron controlar la fiebre, en las zonas de su piel afectada aparecerían ampollas que al tacto reventaban y amenazaban con propagar aún más la infección. Estas heridas abiertas la obligaron a permanecer casi un mes internada, pues constantemente debían curarla, esperando que pudiese cicatrizar y evitar que su condición empeorara. Un tratamiento que no solo tuvo que afrontarlo prácticamente sola, debido a que nunca recibió ninguna visita, sino que además implicaría gastos que, según los propios médicos que atendían a la actriz, comenzaron a preocuparla hasta el punto en el que ella misma habría exigido que le dieran de alta antes de tiempo estimado. De tal forma, regresaría a casa, pero por suerte, un enfermero se ofreció de voluntario para visitarla y seguir haciéndole las curas sin necesidad de que ésta tuviera que pagarle. Un episodio que confirmaría el abandono en el que la actriz se encontraba en su hogar. Pues aunque recibía visitas muy esporádicamente, su casa estaba deteriorada y dado su débil estado, apenas podía prepararse su propia comida. Condiciones que evidentemente propiciaron su decaída tanto física como mental. Su enfermero y vecinos fueron testigos de cómo Anabel sufría cada día más su triste situación. Esa que finalmente acabaría la noche del 21 de agosto de 2022, cuando la actriz daría su último aliento a sus 89 años, a tan solo semanas de su próximo cumpleaños. Una noticia que sorprendería a muchos de sus colegas, quienes desconocían su condición y que a su vez se extrañaron de que esta solo fuese confirmada por un sobrino de Anabel, quien publicó en una de sus redes sociales. Por eso último, muchos fanáticos e incluso medios televisivos indicarían que la noticia podría ser falsa. Pero pasada un par de horas, sería la Asociación Nacional de Actores quien también haría pública la triste noticia. Mientras que el resto de familiares, incluida su hija, la también actriz, Amairanin Romero Gutiérrez, todavía se mantenían en total silencio. Irónicamente, entre las múltiples personalidades del espectáculo que se pronunciaron lamentando su partida, estaría Florinda Mesa, quien tras asegurar estar de luto y enviar sus condolencias a la familia, se vio expuesta a cientos de mensajes de burlas e indignación por parte de fanáticos,
que la acusaron de aprovecharse de la noticia para aparecer en los titulares, recordando aquel cruel episodio que protagonizó en contra de la admirada Anabel. Pero por otra parte, no fue hasta su velorio celebrado en la funeraria J. García López en el Pedregal al sur de la Ciudad de México, que finalmente su hija aparecería a dar declaraciones públicas, asegurando haber podido despedirse de su madre hasta 6 horas antes de su fallecimiento. Pero sería también durante la ceremonia que acudiría al lugar un misterioso hombre quien permaneció en silencio, lloraría y solo se levantaría para tocar su ataúd, justo antes de que fuese retirado. Para muchos sería ese enfermero quien estuvo con ella en sus últimos días y que, de acuerdo con algunos allegados que lograron hablar con él, aunque este no se identificó, aseguró que todavía se comunicaba con ella. Cierto o no, por otro lado, familiares de la actriz, especialmente sus hijas, señalaban que ésta se había ido sin dolor y que todos habían podido compartir con ella hasta sus últimos días. Declaraciones que para muchos son palabras vacías, lejos de la realidad. De cualquier forma, ellas serían las encargadas de cumplir con solo una parte del último deseo de la difunta actriz, de cremar sus restos. Pues aunque así fue, esta habría pedido también que fuesen esparcidos en el viento. Pero Amairani, junto con sus hermanas, Anabel y María de Lourdes, decidieron dividir las cenizas para que cada una pudiera quedarse con un recuerdo de su madre. Mientras que para el resto, el mayor recuerdo de Gutiérrez es esa huella imborrable que dejaría en la historia del cine y la televisión mexicana. Pero para entender un poco más sobre lo que fue su paso por el mundo del espectáculo, hace falta recorrer un poco sobre sus inicios y esos hechos que marcaron su trayectoria. Anabel Gutiérrez iniciaría ese recorrido desde su infancia gracias a que su familia se dedicaba al teatro, por lo que sería apadrinada muy joven por grandes figuras del cine como los hermanos Soler y Sara García. No obstante, su particular belleza, con tan solo 15 años, contrario a favorecerla, empañaría sus inicios en el medio al verse expuesta al acoso por parte de productores y directores de audición, quienes, más allá de notar su talento, intentaban conquistarla con flores y regalos. Incluso sus padres habían tenido que contratar un guardaespaldas que la acompañara a todos sus compromisos de trabajo, con tal de evitar que ella tuviera contacto físico con algún mayor de edad. Pese a ello, logró destacar por su talento y lograría su debut actoral a sus 18 años, como extra en el filme El Diablo No Es Tan Diablo. Dicho esto, durante meses continuaría desarrollándose en pequeños papeles, pues pese a superar la mayoría de edad, su lento desarrollo físico no le permitía ser vista con seriedad, pues aparentaba menos edad, motivo por el que sería rechazada para múltiples papeles. Una nueva oportunidad para destacar llegaría en 1951 con su participación en la cinta Deseada, donde compartiría pantalla con Dolores del Río, quien incluso llegó a tenerle celos a Anabel y hasta se negaría a rodar escenas con ella, pues el director Roberto Gabaldón habría tenido a Anabel como protegida después de que Del Río la despreciara tras las cámaras, exigiendo ser ella la prioridad en cuanto a vestuario y maquillaje. Un episodio que a su vez le serviría a Gutiérrez para crecer como profesional, dándose su lugar y brillando en pantalla independientemente de su papel secundario. Y es que desde entonces su carrera actoral despegaría, participando en títulos que la fueron catapultando a la fama como las producciones de Muchachas de Uniforme, Rostros Olvidados y Escuela de Vagabundos. Esta última una de las más recordadas gracias a su impecable actuación al lado de Miroslav Stern y Pedro Infante, época en la que también tuvo un romance con este último, quien para entonces tenía casi 40 años y ella 24, principal motivo por el que todo acabaría cuando Infante le aseguró que la veía como una hermana. El rechazo por el que durante años permanecería soltera, enfocada en su carrera, la cual, pese a su inicial éxito, bajaría el ritmo de trabajo a finales de los 50, irónicamente, debido a que, ya considerada como actriz de renombre, dejó de ser contratada cuando se da ese leve declive del cine mexicano, que marca el final de la época de oro, pues muchos productores no podían darse el lujo de tener grandes elencos. A su vez, ella misma rechazaría diferentes proyectos por el mismo motivo. Había decaído la calidad de las producciones y consideraba que los papeles que le ofrecían no estaban a su altura. Así se vio obligada a abandonar el mundo del cine, pues pese a su talento, no volvería a ser reconocida para grandes papeles. Y es entonces cuando decide incursionar en la televisión. Si bien este medio no era del todo de su agrado, rápidamente encontró su lugar en el área y participó en un par de telenovelas antes de lo que fue uno de sus trabajos más recordados, el papel de Doña Espota Verderona en el programa Chespirito. Aunque lamentablemente, sería esta producción la que haría pensar en su muy temprano retiro para aquellas fechas.
Esto después de que tuviera que soportar humillaciones por parte de su compañera, la también actriz Florinda Mesa, quien pese a interpretar a su hija en la pantalla, se aprovecharía de su poder tras de cámaras gracias a su noviazgo con el creador de la serie Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para dar órdenes dentro y fuera de escena. Pero en una ocasión iría más allá y humillaría a Anabel frente a todo el elenco cuando le exigió que fuese a su camerino, porque ella le enseñaría a ser una buena actriz. Por otra parte, también llegó a detener las grabaciones para corregirle su actuación, hasta el punto de romperla por completo, provocando que ésta se escondiera en los estudios mientras lloraba. Una situación por la que Gutiérrez estuvo a punto de perder su trabajo, pues altos cargos del canal amenazaron con despedirla si continuaba llorando en el set de grabación, pues esto daba mala imagen al canal. De hecho, por esto se correría el rumor de que Mesa incluso había pedido su despido a Chespirito, pero este, quien mantenía buena relación con Anabel, se negó, y en su lugar la mantuvo en el programa hasta su último año de emisión en 1995. Tras esto haría sus últimos trabajos en la pantalla grande, retirándose en 1999 para dedicarse de lleno a la televisión, participando en reconocidas producciones televisivas como lo fueron en su momento Carita de Ángel y Vivan los Niños, hasta la que fue su última aparición en pantalla en el 2007 para la telenovela Lola, Érase una vez. Pues tras esto, no volvería a tener otra oportunidad en pantalla, y finalmente sería su avanzada edad y los múltiples padecimientos que la fueron debilitando, lo que terminó por poner fin a su sueño y aquel 21 de agosto de 2020, a su vida. Aún así, su nombre sigue siendo recordado gracias a ese talento y versatilidad demostrada en cada uno de sus papeles, destacándose tanto en dramas como en la comedia, hasta convertirse en una de las figuras más entrañables para el público. Aunque no fuese así para la propia industria del cine y la televisión, que la dejaría de lado en sus últimos años.